El Barça suma los 3 puntos embalaídos in extremis. Roberto de Zerbi, el elegido por el FC Barcelona. Y Mbappé se queda en París. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia Post United, y bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos el Post News hablando de la victoria in extremis del Barça en Balaídos. El conjunto azulgrana se llevó los 3 puntos después de que Robert Lewandowski anotara de penalti el 1-2. Un penalti que se tuvo que repetir porque Guaita estaba avanzado. Lewandowski de esta manera anotaba un doblete y llegaba así a los 50 goles como azulgrana, superando jugadores como David Villa y Thierry Henry. El gol del Celta fue de Yago Aspas. Un Barça que no quiere descolgarse de esta liga. Y en relación con el Celta-Barça, la pregunta del quiz de este Post News es la siguiente. ¿Qué dos jugadores de la actual plantilla del Celta han jugado en el Barça? Ya sabéis, como siempre, dejad la respuesta en comentarios, que al final del vídeo os daremos la solución. Y más allá del partido, más noticias del Barça. Y es que la entidad catalana ya tendría decidido el entrenador para la próxima temporada. Es que, como ya sabéis, Xavi Hernández dejará el banquillo azulgrana a final de temporada. Pues bien, el sustituto es Roberto de Zerbi, según cuenta el diario AS. La dirección deportiva del Barça considera al italiano el mejor para sustituir a Xavi. Al Barça le han llegado muy buenos informes de Roberto de Zerbi, entrenador del Brighton. Sin embargo, el gran obstáculo es la cláusula que tiene de Zerbi con el Brighton. Y es que para que salga del club británico, el Barça debería pagar 10 millones de euros. Es una cantidad que echa para atrás al Barça. Pero los agentes de Zerbi aseguraron que van a negociar con el Brighton para reducir esa cifra. Hay que comentar también que uno de los principales interesados en fichar a De Zerbi es el presidente Joan Laporta. Así lo informa el diario Sport. Laporta ha incrementado su conocimiento sobre el técnico italiano en las últimas semanas. Y vamos con más información del conjunto azulgrana, y es que aunque Roberto De Zerbi sea el elegido por el conjunto azulgrana, no descartan a otro entrenador. Y es que el alemán Ralf Rangnick sería otra propuesta del FC Barcelona. El técnico alemán es actualmente el seleccionador de Austria. Joan Laporta le echó el ojo hace varios meses, pero que sea seleccionador de Austria reducen las opciones de que llegue al FC Barcelona. Y es que según informa Mundo Deportivo, Ralf Rangnick estaría dispuesto a dejar la selección de Austria al acabar la Euro 2024 para fichar por el Barça, y Laporta lo sabe. Y en clave mercado, en la Premier no se olvidan de Rafinha. Y es que equipos como el Arsenal, el Tottenham, el Liverpool, el Newcastle y el West Ham son los más interesados en fichar al brasileño. Así lo informan desde Inglaterra. Eso sí, está por ver cuál de ellos presenta una oferta firme. Un Rafinha que está en la cuerda floja, y más teniendo en cuenta el gran rendimiento de Lamine Yamal. Y abrimos la información del Real Madrid con la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Y es que el técnico italiano ha hablado sobre Kylian Mbappé. Le preguntaron si ve cada vez más cerca a Kylian Mbappé en el Real Madrid, y esto es lo que ha respondido. Veo y escucho, entiendo que es el tema del día para vosotros, pero para nosotros es el partido de mañana ante el Rayo Vallecano. Debemos hacerlo bien, en eso pienso. Los periodistas en rueda de prensa siguieron preguntándole acerca del delantero francés, pero Carlo Ancelotti siguió con la misma versión. Me gustaría terminar bien esta temporada, ganar títulos, y eso es lo que me gusta. Queda mucho para la próxima temporada. Y es que de un francés nos vamos a otro para hablar de Tchouaméni. Y es que a Carlo Ancelotti le preguntaron sobre si el francés jugará de central en un futuro. Esto es lo que respondió. Cuando vuelvan Rüdiger y Militao, su papel no será ese, lo fichamos para ser pivote. También habló de la situación de Luka Modric y sobre su futuro. Obviamente, para alguien acostumbrado a jugar casi todos los partidos, es duro jugar menos minutos. En el Real Madrid a estos jugadores le renuevan año por año, pero es su decisión. Y una más de Kylian Mbappé relacionada con el Real Madrid. Y es que el francés podría llegar acompañado de París. El periodista Santi Aona dice que Mbappé podría llegar acompañado de Luis Campos, el que es el director deportivo del PSG. De esta manera, la entidad madridista ficharía también a Campos al mando de la dirección deportiva. Más resultados en la liga, en este caso una manita del Atlético de Madrid a Las Palmas. Festival de goles de los colchoneros con dobletes de Marcos Llorente y de Ángel Correa. El quinto y definitivo gol fue de Memphis Depay. Con esta derrota, Las Palmas pierde la oportunidad de situarse en puestos europeos. Y Osasuna se impone 2-0 al Cádiz, todo gracias a un doblete de Ante Budimir. El último partido de este sábado es el Valencia-Sevilla, un partido de alto voltaje en Mestalla y que podéis seguir como siempre a través de las redes @PostUnited. Y abrimos la carpeta
carpeta de la Premier League con el partido del Liverpool ante el Brentford. Y es que el conjunto red ganó 1-4 al conjunto de Londres. Un partido en el que anotó Mohamed Salah después de haber regresado tras su lesión. Los de Klopp son líderes en solitario con 57 puntos. También jugó el Manchester City de Pep Guardiola, que no pasó del empate ante el Chelsea. El partido quedó 1-1 y el Manchester City se coloca 4 puntos por debajo del Liverpool, pero con un partido menos. También jugó el Arsenal, que goleó al Burnley por 0-5. Un gran Bukayo Saka, entre otros, le dio los 3 puntos al conjunto Gunner. Los de Arteta se colocan 2 puntos por debajo del Liverpool. Además, se disputó el Fulham Aston Villa, que se lo llevó el Aston Villa por 1-2 y entra en puestos Champions. Un equipo que se queda fuera de puestos Champions es el Tottenham, que cayó derrotado en su casa ante el Wolverhampton por 1-2. También se disputó el Newcastle Bournemouth, que quedó 2-2. Y por último se jugó el Nottingham Forest contra el West Ham, que ganó el Nottingham Forest 2-0 y que se aleja de los puestos de descenso. Y vamos con más información del fútbol inglés, y es que el Manchester United sigue muy de cerca a Frenkie de Jong. Según informa el Daily Express, el conjunto Red Devil habría puesto encima de la mesa 4 nombres para fichar a Frenkie de Jong. El conjunto azulgrana pide 100 millones de euros y de esta forma el Manchester United habría propuesto 4 jugadores al conjunto azulgrana para reducir el precio del neerlandés. Y mucho ojo a la información que apunta The Sun sobre el Chelsea. Y es que el conjunto blue ya habría escogido su delantero para la temporada que viene. Se trata nada más y nada menos que del delantero del Brentford, Ivan Toney. Un Ivan Toney que llegaría al Chelsea por 100 millones de euros aproximadamente. El delantero inglés ha estado fuera de los terrenos de juego durante media temporada, pero volvió hace 5 partidos en los que ha anotado 4 goles. ¿Y vosotros creéis que sería el fichaje acertado para el Chelsea? Os leemos en comentarios. Y en Alemania, el Leverkusen suma y sigue. El conjunto dirigido por Xavi Alonso sumó de nuevo los 3 puntos, todo después del 1-2 contra el Heidenheim. Los goles fueron de Frimpong y de Adli. Un Leverkusen que sigue invicto, sigue líder y está 8 puntos por encima del Bayern. Eso sí, el conjunto de Thomas Tuchel podrá recortar diferencias este domingo si ganan su partido contra el Bochum. Y vamos con más información de la Bundesliga, y es que Tuchel ha hablado sobre Harry Kane. Kane no está contento con la conexión de partidos, nosotros tampoco. La forma en la que entrena es de clase mundial, pero rara vez lo encontramos en los partidos, así que estamos trabajando en ello. Cogemos las maletas para irnos a Francia. Y precisamente allí queremos hablar de que Nasser Al-Khelaifi está preparando la despedida de Mbappé. Así lo cuenta el diario L'Equipe. El presidente del PSG esperaba esta decisión del jugador, tomó nota de su elección y no tiene intención de reprochárselo. ¿Y qué pasa con el hermano de Mbappé, Ethan? Pues que se queda en París. Así lo informa Le Parisien. El futuro del hermano pequeño de los Mbappé no está ligado a la carrera de Kylian. Y la respuesta del quiz a la pregunta de qué dos jugadores de la actual plantilla del Celta han jugado en el Barça son Óscar Mingueza y Carlas Pérez, ¿lo recordabais? Y hasta aquí el post de hoy, familia. Si os ha gustado, no os olvidéis de dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en futuros vídeos. ¡Adiós! ¡Chao, chao!